Tengo el honor de presentarles al compañero Alexander Fanes. Alexander de Chilén, nos conocemos hace algún tiempo vía correo electrónico y tuvimos el gusto de conocernos en vía física. Y además tuvimos el gusto cortito de conocer un toquecito ahí a Diego, que es uno de los compas que están especializados, y a algunos otros compas que estaban ahí presentes de la escuela, que por ejemplo Arance, que estaba ahí presente, ¿verdad? Voy a darles algunas cualidades del compañero que me parece, digamos, como la más relevante, sin un currículum ya larguito, entonces para no cansarlas. Bueno, como le decía, él se llama Alexander Fanes, es trabajador social, licenciado trabajador social por la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que si ustedes pueden algún día vayan a ciudad, que es muy linda y me encanta. Es también diplomado en Desarrollo Urbano y Gestión Urbana en la Universidad de Chile. Es diplomado en Gestión Municipal y Gobierno Local, Universidad de Santiago en Chile. Es interesante, también magíster en Urbanismo, Universidad de Chile, y lo más interesante, está sacando su doctorado en Geografía en la Universidad Federal Fluminense, en Brasil. Y en su experiencia laboral, destaca que fue director de Desarrollo Comunitario de la I, no sé qué es la I, Municipalidad Ilustre, de la Ilustre Municipalidad de Ligua, Región de Valparaíso. También trabajó con Naciones Unidas en el Programa para Asentamientos Humanos. También trabajó en el Centro de Educación para la Paz y Derechos Humanos en México. Y también trabajó como docente en la Universidad Nacional Andrés Bello, en Viña del Mar. Yo más bien agradezco a Alexander que nos tomara en cuenta para esto. O sea, él me escribe que pasaba a Costa Rica y ahí recordamos un poquitito. Y como él también está trabajando en una investigación que creo que latinoamericana habla sobre el tema de la reconceptualización, pues quise aprovechar, tomando en cuenta que usted es un componente que va a tener un curso, es también con reconceptualización. Yo nada más decir, más muy brevemente, que justamente este movimiento surge en el Cono Sur y qué maravilla que tengamos a una persona que nos hable de esto. Nosotros esto nos toca en algún momento, o nos tocó en algún momento, porque dos compañeros que venían huyendo de la dictadura se instalan en Costa Rica, Teresita Quiroz y Diego Palma, son aquí docentes y al menos desde mi interpretación ellos impactan de manera positiva, si se quiere llamar así, esa segunda etapa de la reconceptualización en Costa Rica. Entonces, bueno, qué dicha que está aquí Alexander, que nos va a contar justamente de viva voz lo que ellos han venido en este momento. Entonces, te dejamos el espacio, compañero. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Hola, buenos días. Bueno, primero decirles que es un gusto, ¿no? Así como tener la posibilidad de estar acá con estudiantes de otros países y poder compartir un poco la palabra de lo que es la experiencia de Chile, del Cono Sur, y sobre todo yo creo en un momento que es tan importante, en una situación, una coyuntura de América Latina y del trabajo social, en la cual se hace cada vez más urgente poder pensar y poder repensar lo que ha sido la relación del trabajo social con las distintas coyunturas sociopolíticas por las que ha atravesado Latinoamérica y cada uno de nuestros países, ¿ya? Así que, bueno, como decía Marco, yo estoy haciendo actualmente un doctorado en geografía. En realidad estoy investigando otro tema que tiene que ver con los conflictos en torno al agua en Chile durante el neoliberalismo, desde el año 80 hasta ahora, que es una situación bien compleja. Pero además de eso, participo de un proyecto a nivel latinoamericano que está presidido por la profesora Marilda Yamamoto de Brasil y que participo en el subgrupo que tiene ese título, que es la relación del trabajo social con los movimientos y luchas sociales en Brasil, Argentina y Chile. ¿Ya? Estamos con otros colegas de Argentina y de Brasil que estamos investigando sobre, particularmente, dentro de la reconceptualización, cuál es la relación que nuestra profesión desarrolló con los movimientos y las luchas sociales de esa época, ¿ya? Así que ese es el foco y eso es un poco también en lo que va a girar mi presentación, ¿ya? Pues si no me equivoco, me decía Marco que tengo como alrededor de una hora. Así que voy a dejar el teléfono acá para que me veas. Eso. Bueno, lo primero es preguntarle, así como para poder como iniciar la conversación, ¿qué noción tiene sobre Chile? ¿Qué cosa de Chile le suena? ¿Qué cosa conocen de Chile? Para poder tener
alguna noción y algunos puntos en común de la conversa para poder dialogar con ustedes. Así que, ¿qué saben de Chile de qué situación? Bueno, en este ámbito, digamos, como más sociopolítico, así como que la comida, no sé, que las manzanas son buenas, no sé. No. En el ámbito más sociopolítico, ¿qué cosa, qué les suena de Chile? ¿Qué les viene? ¿Qué conocen? Todo como la idea de que tiene muchos problemas con el tema. Claro, efectivamente. Hay problemas con el tema. En realidad hay problemas con la educación pública, que en realidad es privada, que es un poco lo que le decía a sus compañeras, ¿no? Que en ese sentido yo soy incluso un reflejo de eso. Yo soy estudiante en una universidad pública, que no tenía dinero, mi familia no tenía dinero para estudiar, y entonces el Estado me dijo, no se preocupe, aquí nadie se queda sin estudiar, le vamos a dar un crédito, ¿ya? Para que usted pueda pagar. Y actualmente me quedan todavía por pagar $16,000 de mi educación, que me quedan son aproximadamente lo que estoy pagando por los 5 años de universidad. Estoy pagando todos los años. Y estoy en una universidad pública. Entonces es un poco el problema que hay en Chile. ¿Alguna otra noción, alguna otra cosa sobre Chile? Cuando éramos amigos de los estudiantes, mucho de los problemas que se dan. Claro, efectivamente, por ese tipo de situaciones que yo les planteaba, sobre todo con el año, sobre todo el año 2006, pero con fuerza desde el año 2011, se empezó a fortalecer el movimiento estudiantil y hubo una fuerte exigencia y una fuerte movilización exigiendo al Estado de que realmente se le dé un contenido público a la educación en Chile. Y actualmente el movimiento estudiantil ha sido uno de los principales, de las principales fuerzas políticas que ha tratado y colocado en cuestión el tema del neoliberalismo, ¿no es cierto? Y algunas cosas, por ejemplo, del pasado de Chile, así como de historia de Chile, así como alguna cosa que le suena. Por ejemplo, así como el nombre de Salvador Allende. ¿Le suena? ¿Sí? ¿Qué me podrían decir así como qué noción tienen de dónde venía Allende? ¿Qué tiene? ¿Alguien sabe más o menos? ¿Que se quiere arriesgar? Político nazi. Eso era como un cuento. Bueno, son una vez de Salvador Allende y recuerdo que el señor ese dio la lucha, digamos así, por los derechos de los obreros, de los trabajadores obreros. Claro. Efectivamente. Entonces, bueno, hay algunas imágenes de que en Chile hubo un gobierno hace un tiempo que tenía una cierta cariz popular, pero actualmente estamos viendo estos problemas que hay con la fuerza que tiene la privatización y el neoliberalismo en Chile. Entonces, como que hay, bueno, es un poco el escenario que nosotros tenemos en Chile, ¿no es cierto? Lo que pasa ahora, yo les diría que yo partiría por el final. Actualmente en Chile, nosotros somos la experiencia más radical del neoliberalismo y que se ha vivido en América Latina, y la más inicial, aproximadamente desde el año 75, que nosotros contamos ya cuando se tomó de fuerza con forma más decidida la adopción del modelo neoliberal por parte de la dictadura y los civiles que fueron nombrados Chicago Boys, ¿no? Entonces, tenemos esa característica, pero estamos en un momento en Chile que yo creo que es bien interesante y por lo menos en mi punto de vista esperanzoso, de que no solamente el movimiento estudiantil, sino que otras fuerzas políticas han cuestionado los fundamentos del neoliberalismo, que básicamente tienen que ver con que todo sea posible de ser mercantilizado, ¿no es cierto? Que esa es la premisa del neoliberalismo, que la educación sea una mercancía, que la salud sea una mercancía, que el agua sea una mercancía. Entonces hay un momento fuerte de cuestionamiento del neoliberalismo. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo social? Eso es lo que particularmente nos preocupa ahora en esta clase. Yo diría, y esta es una hipótesis, y acá yo me estoy jugando una cosa a nivel personal, de que el trabajo social, particularmente el trabajo social que se piensa más crítico a lo que está ocurriendo y a esta realidad del país, se encuentra profundamente sin horizontes políticos, me parece. Me parece de que el trabajo social actualmente en Chile no ha acompañado los tiempos de la politización que ha vivido la sociedad chilena, ¿ya? Todo este cuestionamiento que yo le digo del cuestionamiento de los estudiantes, del sistema de pensiones, por ejemplo, el tema socioambiental, aparentemente el trabajo social no se ha visto tan permeado, tan influenciado por esa politización de la sociedad chilena y ese cuestionamiento al neoliberalismo, lo que sí ha ocurrido con otras profesiones,
por ejemplo en el caso de la historia, en el caso de la sociología, que se han hecho cuestionamientos más sustantivos respecto a los efectos y el impacto del neoliberalismo desde sus diferentes profesiones. Entonces, a mí me parece que el trabajo social está medio perdido en ese sentido. Porque, por ejemplo, no hay trabajo fuerte sobre en Chile sobre cómo han sido las transformaciones de la cuestión social durante el periodo del neoliberalismo en Chile. No existen trabajos que hagan ese análisis desde esa perspectiva tan amplia. Por ejemplo, trabajos que hagan una crítica más sustantiva, más dura a la política social durante el neoliberalismo. Tenemos cosas como por pedacitos, que la política de infancia es esto, que la política de educación es esto, que la seguridad... Pero no hay un trabajo más sustantivo respecto a cuál es el impacto que tuvo el neoliberalismo a nivel de política social, ya no de políticas específicas. Entonces, bueno, yo me dice, bueno, si este trabajo social está medio perdido, ¿por qué está medio perdido? ¿No? Y yo creo que, bueno, tiene que ver con que por el profundo proceso de quiebre, de corte, de extirpación, yo diría, de lo que fue la riqueza del trabajo social antes de los años 1973, que fue cuando fue el golpe de Estado en Chile. Nosotros tuvimos un trabajo social extremadamente rico y que fue incluso fuente de inspiración a otros países de América Latina. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es ahora es como ver, bueno, ¿cuál fue ese trabajo social? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ese trabajo social en Chile durante esa época? ¿Ya? Y bueno, el título de la presentación se llama La reconstrucción de Chile, del trabajo social en Chile, durante la unidad popular, porque una cosa que nosotros hemos visto en el caso de esta investigación es que no se puede pensar lo que fue el trabajo social de esa época con lo que fue el proceso de conformación y de gobierno de la unidad popular en el caso de Chile de los años 70. ¿Ya? Entonces, bueno, partido como haciendo un poco de contexto antes de entrar un poco acá, cosas particularidades que tiene Chile a diferencia de otros países de América Latina. Por ejemplo, en el caso del trabajo social, Chile tuvo la primera escuela de trabajo social, que fue en el año 1925. Conversábamos ahora con Marcos y me decía de que acá en el caso de Costa Rica fue en el año 42. Entonces tenemos trayectorias diferentes, que eso tiene que ver con la trayectoria distinta de la conformación del Estado. ¿Ya? En el caso de Chile nosotros tuvimos la idea, el intento de una conformación de un Estado asistencial, que nosotros denominamos, durante el siglo XX, o sea, la década del 20 y del 30, en lo cual hubo una política fuerte y higienista, guiada por los médicos, que exigieron la importancia de tener una escuela de trabajo social. ¿Ya? Entonces eso es una particularidad en el caso de Chile. Y también durante la época del 30 y el 40 se va conformando un cierto pacto entre las élites chilenas que se fue llamando como el Estado de Compromiso, ¿ya? De que supuestamente se da, sobre todo a partir de los años 40, un impulso a la industrialización del país a partir de la crisis, del impacto que tuvo la crisis del año 29 en Chile, y se forma este pacto entre la élite que incorpora ciertas fuerzas políticas, un cierto un poco más progresista, entre comillas, y se dice, bueno, vamos a reconocer ciertos derechos sociales, vamos a impulsar la economía con un fuerte protagonismo del Estado, y vamos a hacer, digamos, este modelo de Estado hacia adelante. ¿Quiénes fueron los grupos sociales, digamos, hablando de los sectores populares que fueron incluidos en este Estado de Compromiso? Muy parcialmente, la clase trabajadora industrial, ¿ya? Y los sectores medios, no sé, urbanos, dejando afuera totalmente a lo que serían los campesinos, ¿ya? Y a lo que nosotros conocemos en Chile como los pobladores, ¿no? Que son sujetos que son de la clase trabajadora, pero que en el fondo tienen una trayectoria laboral, digamos, y una situación contractual que es mucho más precarizada, informal, como ocurre en muchos países de América Latina. Que algunos hablan de la figura de los pobres de la ciudad, ¿ya? Entonces, ese Estado de Compromiso se mantiene. Yo por lo menos soy bien crítico a esa idea de Estado de Compromiso porque de partida se dejan unos importantes sectores de la población afuera. Y además de eso, no es un Estado de Compromiso que se mantiene completamente estable y como que todo el mundo en paz y todo el mundo vive así como en un mundo como de los Teletubbies, así que todos se llevan bien. Sino que al contrario, es un Estado que, con un pacto que es constantemente quebrado por parte de las élites y en el cual hay una fuerte represión durante ciertos años de los movimientos sociales y además de ciertas fuerzas políticas que eran más críticas a este sector que sería lo que viene siendo la izquierda chilena tradicional, que son los partidos socialistas y comunistas.
El tema es que ya en los años 60 ese modelo empieza a ser crisis y empieza a ser agua. Y bueno, estamos en un contexto internacional. Yo creo que eso también es importante, como tratar. Yo creo que no lo podemos lograr completamente. Pero realmente tratar de pensar qué son los años 60 en América Latina. ¿Ya? Realmente son una época muy convulsionada, que está ocurriendo una serie de cosas alrededor del mundo. Por ejemplo, fue la experiencia de la Revolución Cubana, ocurren los levantamientos estudiantiles en el 68. Está toda la tensión respecto a la Guerra Fría y el intento de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a través de la Alianza por el Progreso, de entrar en América Latina, ya no a través de la figura más represiva directa, sino que con la promesa de ayudar al subdesarrollo y todo ese tipo de mentiras, ¿no? Por lo menos cuento que son mentiras. Entonces, claro, es un momento súper álgido en la región y en un principio, claro, y América Latina va tratando de buscar un rumbo propio, ¿no es cierto?, a nivel no solamente de procesos políticos, sino incluso de producción de pensamiento social latinoamericano, en una época muy rica también. Entonces, en el caso, Chile está influenciado mucho por eso que está ocurriendo y, claro, está con ese estado de compromiso que empieza a ser a crisis, y entonces empiezan a surgir relatos por parte de ciertas fuerzas políticas que apelan a un cambio de la sociedad chilena con mucha fuerza. Particularmente dos propuestas. Empieza la propuesta por parte del sector más moderado, que es la Democracia Cristiana, que plantea hacer una revolución en libertad, ¿ya?, que está guiado por un personaje político en Chile que se llama Eduardo Frei Montalva. La Democracia Cristiana trataba de decir, bueno, vamos a hacer un modelo que no sea el modelo tradicional capitalista, pero tampoco queremos la revolución comunista, sino que queremos un camino propio en el cual se le abra ciertos derechos a la población, sobre todo, por ejemplo, se plantea hacer un pacto con los sectores campesinos, reconociendo ese derecho a los campesinos y todo. Y ellos asumen el gobierno en el periodo del 64 al 70. Pero también surge otro relato, que es justamente el de la Unidad Popular, que se plantea hacer una cosa que en ese tiempo todavía mucha gente piensa que era una locura, ya que era plantear hacer una vía chilena al socialismo. ¿Qué quería decir la vía chilena al socialismo? De hecho, nosotros se decía en ese tiempo una revolución con empanada y vino tinto. Nosotros no saben que Chile es un país productor de vino y nos gusta el vino. Porque el vino es bueno, dicen una cosa. Entonces, claro, se planteaba hacer. ¿Qué quería decir la vía chilena? Quería hacer un proceso que fuera de socialismo a través de las urnas, a través de elecciones democráticas, llegar al poder a través de eso y iniciar un proceso socialista a través de eso. Bueno, la Unidad Popular ganó el gobierno con aproximadamente un tercio de los votos y después fue ratificado por el Congreso. Y esta es una portada que es histórica, que fue en el noviembre del año 70, donde se dice, bueno, asumió el gobierno del pueblo. ¿Ya? La Unidad Popular tenía un programa que planteaba la profundización, en realidad la radicalización de la reforma agraria, el reconocimiento de una propiedad la existencia, la creación de una propiedad social, un área social de propiedad de las empresas que fuese administrada por el Estado en conjunto con los trabajadores, pero nunca se plantea bien, bueno, cómo los trabajadores entraban de eso. Y una serie de reformas también de avance, también del tema de salud y educación, creando que fuese ampliado, ¿no es cierto?, lo más universal posible el acceso a una educación y una salud de calidad. ¿Ya? Entonces, bueno, es en ese proceso que ya, bueno, viene un trabajo social que viene haciendo una producción y todo, pero estalla hasta este proceso de la Unidad Popular. Entonces, bueno, por ejemplo, es un discurso de Allende dirigiéndose a la masa ahí de cuando ya estaba asumiendo el gobierno. Algunas marchas que se daban en esa época. Y, bueno, nosotros en este trabajo de investigación lo que hemos hecho es, hemos ido como entrevistando a ciertos intelectuales que estuvieron vinculados con el proceso de Chile y hemos revisado también algún material como revistas de la época y tesis, sobre todo, tesis de la época. Entonces, por ejemplo, tenemos este testimonio de Vicente de Paula Faleiro, que es un brasilero, que como muchos brasileros se fueron de la dictadura de Brasil, que comenzó en 64, llegaron a Chile, ¿no es cierto? Y después, bueno, fue el golpe en Chile, tuvieron que irse exiliando. Entonces fue esa generación que le tocó el doble golpe, ¿ya? Incluso a algunos le tocó triple, porque se fue a Argentina y en Argentina también hubo golpe.
Entonces, bueno, nosotros le preguntábamos, bueno, ¿cuál sería la diferencia con lo que pasó en Chile, con el trabajo social, con otros países de América Latina? Y es bien interesante que él dice, mira, la particularidad de Chile fue la Unidad Popular. Lo que ocurrió con la Unidad Popular y el intento de un proceso socialista que llegara al gobierno, fue una cosa que nos removió completamente a nosotros como trabajo social y como profesión, respecto, bueno, ¿cuál es nuestro papel que tenemos que hacer nosotros como profesión respecto a este proceso que está en curso? ¿Nos vamos a quedar al margen? ¿Nos vamos a quedar neutrales respecto a lo que está ocurriendo por una supuesta objetividad de la profesión? ¿Una neutralidad que tenemos que tener como trabajadores sociales? ¿Vamos a criticar o nos vamos a involucrar en este proceso? Entonces, bueno, la idea de hacer un proceso socialista con democracia era una idea que era muy atrevente en esa época y trajo una serie de intelectuales también en esa época. Por eso le digo el tema de tratar de pensar el Chile y América Latina en los 60 y 70. Hubo gente de muchos países de América Latina que, tanto por exilio o por decisión propia, empezaron a llegar a Chile. ¿No es cierto? O sea, por ejemplo, en el caso de Brasil llegó Rumaul Marini, que no sé si le suena a Rumaul Marini, ¿no? Rumaul Marini es uno de los teóricos de la teoría de la dependencia, ¿ya? Que en realidad es un autor profundamente olvidado, porque cuando se habla de teoría de la dependencia, generalmente, por lo menos yo me acuerdo cuando me la enseñaron, me hablaban de Enzo Pareto y Fernando Enrique Cardoso, como los precursores de la teoría de la dependencia. Pero pues, se dejó completamente una producción que era como la teoría marxista de la dependencia, donde estaba Luis Mauro Marini, donde estaba Vania Bambirra, Teutonio Dos Santos, que hicieron una profunda contribución a pensar esta idea, ¿no es cierto?, del marxismo y todo, pero desde América Latina. Es un paréntesis, pero bueno, intelectuales de ese tipo, de otros países también de América Latina, llegaron a Chile y dijeron, bueno, vamos a contribuir, nos vamos a comprometer con este proceso. Entonces, era una cierta meca, ¿sí? Era como una meca de la izquierda, del pensamiento crítico en esa época, y todos estaban muy atentos con lo que estaba pasando en Chile. Y en el trabajo social también pasó eso, entonces por eso tenemos figuras como lo que fue Vicente de Paula Falero, que hizo clases en la Universidad Católica de Valparaíso, que es donde yo estudié. Entonces, claro, cuando yo estudié nunca me hablaron de Vicente de Paula Falero ni del proyecto de la escuela de esa época, de paréntesis. Pero bueno, entonces, por ejemplo, acá uno empieza a ver cómo empezar a mover esto a las cabezas de los trabajadores sociales. Esto es un testimonio, esto es un texto de una tesis en el año 70 de un estudiante de la Universidad de Chile. Entonces, está totalmente fresquito, un estudiante como ustedes que está pasando esto, así como de que Chile quiere cambiar, quiere que haya una revolución, y no está haciendo una tesis, ya eso de partida ya es como fuerte, ¿no? Entonces, bueno, él estaba haciendo una experiencia de trabajo en las primeras empresas que empiezan a ser apropiadas por el Estado. Y entonces siempre decimos, bueno, ¿cuál es la posición que debe tener la escuela, ¿no? Entonces el estudiante le dice, bueno, estamos en un contexto de ascenso de un gobierno popular y se estima de que la escuela no puede permanecer al margen de esta perspectiva de cambio básico de las estructuras que se dan en el país. El compromiso de nuestra disciplina con los cambios será real en la medida que ella participe activamente desde su quehacer en todas aquellas medidas y acciones que el gobierno popular impulse para llevar a cabo sus tareas, ¿ya? No hay espacio, digamos, como para medias tintas, o sea, hay una idea decidida respecto a cómo pensar, ¿no es cierto?, la relación del trabajo social durante esa época. Esto, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se empiezan a ver procesos que se empiezan a no solamente en la producción de ideas de los trabajadores sociales, sino que también se empiezan a ver cambios también o ideas de plasmar estos cambios en proyectos y en propuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un currículum, no sé si da para ver, esto es una propuesta de currículum del proyecto de la escuela, de la nueva escuela de la Universidad Católica de Valparaíso en el año 71, que fue un proyecto que se hizo en conjunto con la asamblea de estudiantes, de funcionarios y de docentes para poder, ¿cómo se llama?, poder hacer un cambio en la perspectiva de la escuela que venía del servicio social y de la educación familiar. Entonces, una perspectiva de trabajo social muy conservadora, muy tradicional, entonces se da un quiebre en ese sentido. Entonces, por ejemplo, bueno, lo que se puede, lo que es lo típico de tener antropología, estadística, eso no difiere mucho, yo creo que ustedes también tendrán, ¿o no? Algo parecido. Pero bueno, historia de Chile, y acá empieza lo interesante. Realidad nacional 1. Realidad Nacional 2,
Planidad Nacional 3, 4 y 5. ¿Ya? Trabajo social, bueno, trabajo social 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nos dice mucho, pero en el fondo lo que querían, lo que se estaba haciendo, al igual que todo el movimiento de reconceptualización, se hace un cuestionamiento a la idea del enfoque clásico de caso, grupo y comunidad, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace es que en el fondo estas disciplinas de trabajo social estaban orientadas principalmente a, más que por esa división de niveles de intervención, estaba separado por grupos, por sujetos sociales, ¿no es cierto? Que en el fondo, que para la definición de la escuela eran protagónicos, que tenían que ver con, sobre todo, sectores campesinos, sectores pobladores y sectores trabajadores. Ya esa era la definición de los tres sujetos protagonistas, ¿no es cierto?, dentro de lo que el trabajo social tenía que asumir. Y además de eso, lo que estaba separado era como análisis digamos como teórico, ¿no es cierto?, desde el materialismo dialéctico, tenía mucha influencia de eso. Y además de esto también había trabajo de investigación social, ya se empezaba a ver el tema de la investigación-acción, que no se hablaba de investigación-acción, de educación popular. Entonces eran enfoques, distintos enfoques del trabajo social, más que niveles de intervención y cosas por el estilo. Entonces, hay una idea del trabajo social, además de, bueno, de pensar sobre este proceso político, empezar a crear nuevos instrumentos o nuevas metodologías. Que, por ejemplo, en el caso de otras universidades, se empiezan a crear los famosos métodos, que es una cosa que ocurre en otros países de América Latina. ¿No es cierto? Como que, ¿por qué el trabajo social se empieza a cuestionar los métodos? Es una cosa que también llama la atención en el periodo de la reconceptualización. Entonces, por ejemplo, surge el método único y el método básico en la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Concepción. ¿Ya? Entonces, básicamente, una de las cosas interesantes es que, bueno, además de esta crítica al caso grupo comunidad, hay una crítica también a la poca inserción y el poco diálogo del trabajo social con las ciencias sociales, por ejemplo. ¿No es cierto? E involucrar ya el proceso, por ejemplo, de investigación, el proceso de análisis de las políticas sociales. Todo eso que nosotros hablamos ahora, hay una fuerte influencia y hay un fuerte tributo a lo que es la reconceptualización. Por ese intento de hacer un quiebre con este enfoque más ejecutor, más técnico del trabajo social que había hasta la época. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es un ejemplo un poco de lo que se da en esa época. Y entonces, miren, Una cosa interesante en ese sentido cuando hablaba de la unidad popular y de pensar el tema del gobierno es que, por ejemplo, en la reconceptualización había una crítica que se hace muy frecuentemente, muy difundida, que la reconceptualización le dio las espaldas al Estado, no pensó en la cuestión del Estado, como que en el fondo el Estado es como dominador, opresor, ¿no es cierto?, guiado por la burguesía, por las clases dominantes. En realidad nosotros nos tenemos que ir hacia los movimientos sociales, al trabajo con las organizaciones. Es una crítica que se escucha mucho de la época de la reconceptualización. ¿Ya? Pero una cosa interesante es que para estos trabajadores sociales que estaban en ese Chile, en esa época, en los 70, tuvieron la necesidad de pensar la relación con el Estado, en la medida de que el Estado en ese momento estaba siendo disputado por fuerzas, ¿no es cierto?, de las clases populares. Entonces había una disputa por la hegemonía del Estado. Que eso es una diferencia con otros países de América Latina en los cuales esa disputa por la hegemonía estaba lejos de darse. ¿Ya? Entonces, necesariamente el trabajo social tuvo que pensar respecto al Estado. ¿Ya? Entonces, bueno, sigamos con el tema de Chile. ¿Qué ocurre con Chile? El gobierno de Allende hace un fuerte, en su programa, y hace un fuerte llamado a la conformación de construir el poder popular. ¿Ya? Que es una figura que era muy fuerte, construir poder popular, se dice, vamos a construir poder popular. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De que esa idea en un principio se hizo para el momento de la elección, y se conformaron pequeños comités de unidad popular que en el fondo agitaron y sirvieron más para el tema de la campaña. Pero una vez de que el gobierno de Allende llegó al Estado, ahí se empiezan a dar ciertos problemas porque en el fondo hay distintas perspectivas dentro del gobierno. Yo no voy a entrar en ese tema porque da para mucho, pero bueno, la composición de partidos políticos de la Unidad Popular es bien diversa. Hay por lo menos 4 o 5 partidos políticos con perspectivas bien, incluso como divergentes, así como desde el Partido Comunista, que tiene una visión
más clásica, muy influenciada por la Tercera Internacional y por los partidos comunistas internacionales, que estaban en una política más de Frente Popular, de alianza, ¿no es cierto?, con las burguesías nacionales, hasta algunos sectores que sería la izquierda del Partido Socialista, que tenían una dinámica más como crítica, digamos, como proceso más revolucionario, más de avanzar de forma más radical en el proceso de la Unidad Popular. Entonces, bueno, se da una fuerza, una disputa dentro del proceso de la Unidad Popular, pero lo que sí se ve es que en un principio este ideal del poder popular se difumina, se diluye, ¿ya? Esto de hacer poder popular, como que al final, poder popular era que el gobierno del pueblo asumiera el poder. Hasta esa era la idea del poder popular que al final prevaleció, ¿ya? Y habían otros sectores que decían, no, en el fondo los trabajadores queríamos que nosotros tener una participación más activa. Pero bueno, esa tensión no se dio tanto con fuerza hasta esto que ocurre acá. Esta imagen es un paro de camioneros que ocurrió en octubre de 1972. Antes de eso, lo que ocurre es que obviamente, los sectores, digamos, de la derecha, ¿ya?, y a la burguesía chilena, no le gustó mucho la idea de que un gobierno de izquierda asumiera el poder. Y más encima dijera que iba a ser la vía socialista, ¿ya? Obviamente no le gustó la idea, ¿ya? Y no se iban a quedar tranquilos. Entonces lo que ocurre es que en esa época, ya en el año 72, hay una unificación de las fuerzas de la derecha que habían estado muy divididas en los gobiernos anteriores, de hecho van con candidatos distintos, y hay un pacto con la Democracia Cristiana, ya que este sector que había dicho yo antes, que tenía una idea muy influenciada por el pensamiento social cristiano, de ¿cómo se llama?, de frenar y derrocar, ya de plano, de derrocar el gobierno allá. Y ahí, bueno, el aliado clásico, ¿no es cierto?, para poder lograr este tipo de cosas, es la potencia externa de la época. ¿Quién será? ¿No? Estados Unidos, ¿no? Que decide en el fondo colocar y financiar este paro de camioneros, que fue financiado directamente, fue financiado ya con todos los recursos de material desconfidencial que se desclasificó. Se financia un paro de camioneros, ¿ya? Que desabastece, que fue casi total, casi la totalidad de los camioneros del país pararon. Entonces se pueden dar cuenta de la crisis que se da en esa época ya en Chile, respecto a que ya no hay producción, ¿no es cierto? Para totalmente desarticular al gobierno de Allende, ¿ya? Entonces, claro, todo el transporte de alimentos, de mercancía, se da realmente una situación muy crítica en el país, ¿ya? Entonces se da un desabastecimiento, empiezan la creación de los mercados negros, la gente tenía que empezar a hacer filas, digamos, interminables para poder conseguir cosas de alimentación básica y todo. Y realmente lo que dijo la iglesia en ese momento, mire, en realidad nosotros acá es como cortarle el agua. Esto no va a durar más de un par de meses. Esto va a caer, ¿ya? Ese fue el pensamiento que hizo la oposición, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurrió? De que no cayó. Y no cayó por arte de magia, sino que no cayó porque hubo una resistencia y una defensa de los sectores populares bestia. Realmente nosotros no tenemos idea de lo que fue ese proceso de abastecimiento y de abastecimiento popular. La gente que las fábricas que estaban, porque algunos patrones también cerraron fábricas y dijeron no vamos a producir más por ahora para justamente desestabilizar, fueron abiertas y fueron ocupadas por los trabajadores. Se crearon esta junta de abastecimiento popular para, en el fondo, ir viendo cuál era la necesidad de cada uno de los pueblos, los barrios, se empezó a hacer la distribución con los alimentos. Se empiezan a ocupar, el Estado empieza a ocupar más empresas para poder obligar a que haya producción. Y entonces se da toda una experiencia de organización popular muy fuerte, ¿ya? Y empiezan a surgir organizaciones que nunca habían surgido en Chile, ¿ya? Que son las juntas de abastecimiento popular, y sobre todo experiencias bien interesantes, por ejemplo, comandos comunales, que se llaman comandos comunales de campesinos, en los cuales los campesinos se empiezan a organizar y también empiezan a abastecer con alimentos a las ciudades, ¿ya? Y empiezan a surgir, por ejemplo, una figura que se llama los cordones industriales, ¿ya? Que eso me parece particularmente una de las experiencias más interesantes, que el cordón industrial tiene que ver con, por ejemplo, un barrio que es el cantón, ¿o no? ¿Un cantón sería un barrio o no?
¿Sí? Bueno, un territorio, un cantón, empiezan a haber varias fábricas, ¿no? Está la fábrica de zapatos, está la fábrica de pañales, está la fábrica de comida enlatada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, algunas de estas fábricas, sobre todo en Santiago, ya estaban empezando a ser ocupadas y empieza a haber solidaridad a nivel de las fábricas que están en un determinado territorio, que también los trabajadores vivían en ese sector y todo, y empiezan a hacer solidaridad para que otros compañeros que estaban pasando alguna situación, algún conflicto, ocuparan también esa fábrica. Entonces empieza a armar una coordinación territorial entre fábricas de distinto tamaño, fábricas con 50 trabajadores, fábricas con 1000 trabajadores, y que tienen distintos rumbos, ramas de producción, ¿ya? Entonces la experiencia de los cordones populares es justamente empiezan a exigir el tema de que se construya en Chile y que se consolide lo que es la idea del poder popular, ¿ya? Que era eso que el gobierno dijo que iba a hacer, pero todavía no llegaba y estaba muy concentrado todavía en la dirección política del gobierno. Entonces, en ese sentido, la crisis de octubre es muy importante, porque frente a ese escenario de crisis, ¿no es cierto?, y de ataque, de ofensiva de la oposición, surge, en el fondo, la resistencia de los propios movimientos para poder enfrentar el escenario que estaban llevando a cabo, los llevó a fortalecer su propia organización, ¿ya? La crisis le permitió fortalecer su organización, ¿ya? Entonces surgen varios cordones industriales, surgen varios comandos comunales, e incluso el gobierno ahí en ese momento dice: miren, reconocemos esta organización que está pasando y creemos que es un camino para poder hacer el frente a este momento de crisis y de ofensiva de la oposición. Entonces en un momento el gobierno lo reconoce y dice: bien, necesitamos este apoyo también de la propia base, no solamente los partidos políticos, sino que la organización de base también se levante y todo. Hubo realmente así como cosas de creatividad. La gente, por ejemplo, no había, por ejemplo, dentro de lo que paraban también fue el transporte público, que era privado también, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, gente que había ocupado alguna fábrica, que tenían camiones dentro de la fábrica, empiezan a sacar los camiones y empiezan a llevar a la gente a sus lugares de trabajo, porque no había transporte, no había transporte público. Entonces hay una serie de creatividad popular muy interesante, ¿ya? Que ahí yo les recomiendo mucho, sobre todo en ese tema, hay un documental que es clásico, que se llama La Batalla de Chile, no sé si les suena, La Batalla de Chile. Bueno, La Batalla de Chile es un documental de tres partes, que fue creado por un director que se llama Patricio Guzmán, que ahora, bueno, sacó un documental que se llama El Botón de Nácar. Él estuvo haciendo varios documentales. Yo se lo recomiendo mucho. Bueno, el tipo tiene un relato que es medio así como, está así, como que uno se va a quedar dormido a veces. Entonces, hay que verlo cuando con energía, ¿no? Hay que verlo cuando tiene sueño. Esto último. Pero el antes de estos últimos documentales hizo una cosa increíble. O sea, el tipo lo que hizo es que durante los 3 años de la Unión Popular, grabó todo lo que estaba ocurriendo en distintos lugares. El tipo fue a la fábrica, habló con gente de la oposición, habló con gente de izquierda, habló con gente del gobierno, grabó una cantidad de material increíble, sin saber de que el 73 de septiembre iba a haber un golpe de Estado, ¿ya? Entonces, bueno, después se le organizó eso y hizo tres partes. El documental está en YouTube, está disponible en YouTube. Y el último, la tercera parte, sobre todo se la recomiendo, se llama El Poder Popular. Y ahí él muestra justamente cómo es la ofensiva, qué es lo que hacen en el periodo en este periodo de la crisis de octubre de 72 y después el año que viene, en esta forma de organización que van surgiendo. Entonces ve por el tipo graba, por ejemplo, ocupaciones que estaban haciendo en el campo, graba en las fábricas también. Hay una cosa, por ejemplo, ahí que me marca mucho, es que le hace una entrevista a unos trabajadores, ¿ya? Dice, no, dice, bueno, estamos acá en la ocupación y todo. Y le dice, ¿y usted? ¿Pero usted milita en algún partido? Y dice, sí, yo soy de la Democracia Cristiana. El tipo le dice, pero usted, la Democracia Cristiana es de oposición, usted está acá ocupando una fábrica que está contra la dirección de su partido, o sea, ¿qué está haciendo acá? ¿Ya? Y el tipo responde, sí, pero es que tengo conciencia de clase. Entonces, realmente así como que estamos hablando de otra época, es un tipo que tenía una militancia, ¿no es cierto? Pero realmente este escenario lo remueve también. Entonces, bueno, es muy interesante.
¿Qué es lo que ahora cómo empieza el cómo esto me mueve también en el caso del trabajo social? Ya que eso es el foco de lo que nosotros estamos investigando en la relación del trabajo social con los movimientos sociales. ¿Ya? Acá tenemos esto, un testimonio de una profesora de trabajo social de la Universidad Católica de Chile, en el 72, en un texto que se llama Los talleres de trabajo social y la crisis de octubre. ¿Ya? Porque los trabajadores sociales estaban haciendo talleres de educación popular en esa época, en distintos barrios. Entonces ella empieza a escribir. Dice, miren, cada alumno y cada docente vivió durante esos días una experiencia distinta. Unas más ricas, otras más incipientes. Organizaciones que se quedaban en la decidida defensa del gobierno y otras que iban más allá. Que durante esos días fueron capaces de colocar sus tareas en una clara perspectiva socialista, asumiendo poder para distribuir los alimentos, para fiscalizar el comercio, para controlar la locomoción, para autodefender a su población o a su industria, para echar a andar los consultorios pese al paro de médicos. Se me había olvidado eso, había paro de médicos también. Entonces, miren la gravedad de lo que está pasando. Entonces, este poder lo ejercieron de forma consciente. ¿Ya? Entonces, ahí el trabajo social empieza a ver, pero bueno, hay distintas. Este tema del poder popular empieza a entrar en conflicto, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Después de la crisis de octubre, el gobierno de Allende, que tenía, Allende tenía una, depende de la perspectiva, una virtud y un defecto, de que era un hombre profundamente republicano, y los sectores que más lo apoyaban tenían un profundo pensamiento republicano de defensa de la institucionalidad. Entonces la idea era más hacer todo dentro de los márgenes de la institución, y a partir de eso ir transformando las leyes y hacer una transición, incluso hablando de una transición al socialismo. Ya esa era la idea que... Entonces Allende hasta el final trató de pactar, por ejemplo, con el sector más moderado de la oposición, que era la Democracia Cristiana. ¿Ya? Cosa que la verdad ya era, a esa altura ya era imposible, porque la Democracia Cristiana ya había hecho ese pacto con la oposición y estaba decidido a derrocar de la forma que fuera el gobierno de Allende. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pasa la crisis de octubre, en un momento mágico, y como que de cierta forma, para decirlo en términos bien sencillos, Allende dice, miren, chiquillo, súper bien la defensa, súper bien lo que se hizo, pero ahora, por favor, replíguense, moderémonos, volvamos a la normalidad. Entonces la normalidad no era que la organización tenía que estar ágida, sino que de cierta forma dejar a que el gobierno tomara las riendas de la situación y no profundizar la crisis, supuestamente, de lo que estaba ocurriendo en el país. Entonces, miren, acá hay un testimonio de un estudiante, también en la época de la crisis de octubre, para ver un poco cómo remueve y cómo está pensando este trabajo social en esta época. Entonces dice, la crisis mostró la posibilidad de romper la vieja institucionalidad, la posibilidad de que las masas organizadas ejerzan por sí mismas el poder. Dice, y mostró que el proletariado y el pueblo chileno están maduros para eso. Pero también mostró que la dirección política de este proletariado, el gobierno y de este pueblo, no están a la altura de esa madurez. ¿Ya? En general se puede decir que la mirada que había sobre la crisis era que fue la organización que surgió en esa época fue más una organización de emergencia, destinada a mantener la normalidad más que aprovechar esta coyuntura para crear una nueva normalidad. ¿Ya? En este testimonio es bien interesante porque ahí se puede dar cuenta ya de que hay una empresa. ¿Se acuerdan de estos textos anteriores que decían nuestro compromiso con el gobierno tiene que ser total? ¿No es cierto? Que era lo que el testimonio que decía antes. Acá empieza a decir, mira, acá el pueblo la verdad tuvo una experiencia que le dio, lo fortaleció y le dio una posibilidad de organización para construir una nueva sociedad que el gobierno no está aprovechando. Entonces empiezan a haber divergencias también con el gobierno y los destinos que se están haciendo. ¿Ya? Entonces, miren, porque para ya estamos con el tiempo. Pero si ocupamos tiempo. No, pero para, también para ver si podemos elevar un poquito. Lo que ocurre finalmente es que esta cuestión de la organización y del poder popular va avanzando durante el año 73. Surgen varias experiencias bien interesantes, se empiezan a ampliar a otras regiones del país y todo. Y el trabajo social participó activamente de esa organización. Y ahí hay componentes también emocionales que uno no los logra replegar, pero por ejemplo cuando uno habla con gente protagonista de esa época, estudiantes, profesores,
realmente hay una vitalidad, una experiencia a nivel incluso como existencial muy fuerte de la gente que vivió esa época, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos con Vicente de Paula Faleiros y nos comentaba de que, por ejemplo, él hacía clases en la mañana y después iba a hacer a supervisar práctica con los trabajadores que estaban, por ejemplo, los sindicatos mineros, donde estaban las estudiantes. Y las estudiantes se estaban quedando allá durante, hacían pasantías de, por ejemplo, la mitad de la semana ya se quedaban allá con los mineros. No solamente hacían como taller o llenaban formularios o fichas, como se hace mucho ahora, sino que realmente participaban de algunas actividades que los trabajadores estaban haciendo. Entonces era una dinámica muy loca, así como cuando estaba haciendo clases, después me voy a una mina. ¿Ya? Voy a estar a trabajar como la mina, un profesor de trabajo social. Entonces, yo no sé en el caso acá de Costa Rica, pero mi profesor de trabajo social, o cuando yo trabajaba como profesor de trabajo social, era una realidad bien distinta a lo que pasa ahora. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, él decía, yo nunca conocí estudiantes tan comprometidas como esas estudiantes de trabajo social de esa época, que se jugaron mucho, se jugaron incluso la vida. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un espíritu y un trabajo social distinto, con todas las dificultades que eso tiene, ¿no? Entonces, pero a mí me parece de que, por ejemplo, en el escenario actual en el que estamos en Chile, yo creo que hay tres cosas que me parece que son importantes, así bueno, entre todas, ¿no? Lo primero es que es relevar la dimensión política de la profesión, ¿ya? Que eso es una lección profundamente importante de la reconceptualización, que no fue solamente una escuela de pensamiento o una producción teórica propia, sino que fue un movimiento político dentro de la profesión, ¿ya? No solamente en Chile, sino que en América Latina hubo una articulación intencionada, una articulación entre distintos países creada por distintos profesionales que estaban a nivel latinoamericano. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Yo veo en el trabajo social chileno, no sé, acá en Costa Rica, de que hay un interés como de la típica relación como del trabajo social, por lo menos en Chile, como de sentirse como poca cosa, así como de diferencia de las ciencias sociales, que nos miran como los ejecutores y todo. Entonces, como que la solución para un mejor trabajo social sería que nosotros adquiramos un carácter más científico o más académico, ¿ya? Eso quiere decir de que haya más revistas, por ejemplo, la onda que hay ahora de productivismo académico, de que haya más publicaciones en revistas indexadas, de que hagamos más investigaciones con recursos del gobierno, que hagamos más simposios, que hagamos más congresos. Pero el tema es que una lección importante de la reconceptualización es la ausencia de proyectos políticos dentro de la profesión, ¿ya? Y no estoy hablando de decir como no, que tenemos que hacer el socialismo de esta forma o cosas por el estilo. No necesariamente. Pero sí que el trabajo social se piense políticamente. Y cómo, en el fondo, y que también se haga opinante, ¿no es cierto?, que opine e intervenga sobre lo, porque eso tiene que ver, en el fondo, lo político tiene que ver con eso, en el fondo, un trabajo social que pueda opinar y que pueda impactar en las decisiones del rumbo que la sociedad está teniendo, ¿ya? Eso, estamos hablando de eso. Y eso es lo que lamentablemente no ocurre en Chile. Y claro, la idea es como, hay una cosa como muy deslavada, así como esteriliz, esta cosa como del trabajador social académico, esto como profundamente esterilizado, ¿ya? De que en el fondo, a través de sus ponencias o a través de sus publicaciones, da cuenta de alguna investigación en un ámbito súper específico, pero no se arriesga, ¿ya? No se... Quiero decir una cosa, nosotros decimos mojar el potito, ¿ya? El potito es como el... esto. Que viene de poto, que poto es indígena, pero bueno, entonces no se moja un trabajo social, que no se moja el potito, ¿ya? Ya lo digo, en arriesgarse y tomar, hacer opiniones más severas, más agudas de lo que está pasando en Chile. Entonces yo creo que es una cosa importante. Lo otro es lo que les decía, el compromiso con los sectores populares. Yo creo que, claro, acá no es la idea así como tener una añoranza romántica, así como, no, la verdad, y como te caen en esta cosa como culpabilizante, así como, hoy en realidad ahora somos una porquería, y como que en realidad este trabajo social de los 70, escucha que eran buenos, nosotros no somos nada, ¿ya? No, y así como no es la idea, así como caer en la crítica romántica y como que tenemos que volver a lo que ya hubo, ¿no? Pero sí lo que tenemos que hacer es como reconocer la riqueza de este periodo, de estas personas también que protagonizaron esos periodos. Por ejemplo, en el caso del trabajo social en Chile, es casi nula la producción, la investigación,
que se está haciendo sobre este periodo, ¿ya? Y lamentablemente muchas de estas compañeras y compañeros están ya están en tema biológico, o sea, hay mucha gente que ya está muriendo ya por un tema de edad y todo. Está perdiendo esa riqueza experiencial y teórico-política, ¿no? Entonces, miren, una cosa que yo creo que es importante es que, a pesar de las limitaciones, porque en el fondo, en la reconceptualización del trabajo social en general, se confundió esta idea de del profesional y el militante, porque mucho se dice esta cosa como de que en el fondo, no, nosotros somos la gente de la transformación social, y nosotros vamos a estar así como concientizando los movimientos sociales, y casi como que estamos adelante con la bandera, ¿ya? Que fue un poco una confusión que tuvo parte de estos profesionales de la época. Sí, se puso en cuestión un componente ético muy fuerte, que tiene que ver con que realmente no podemos ser ajenos a los sufrimientos, a los dolores, a la rabia, a las indignaciones que están sufriendo los sectores populares, ¿ya? Entonces, ¿cómo eso se plasma en nuestra profesión? Colocar ese tema en cuestión. No hacerse los locos con ese tema. Entonces ese compromiso ético que tiene con la dimensión ética de los sectores populares me parece que es una cosa importante para la realidad actual en Chile. Y la otra cosa, que realmente es muy, muy interesante, tiene que ver con una comprensión de la historia de la profesión y el lugar de la profesión en la historia, ¿ya? El neoliberalismo, sobre todo en Chile, lo que ha colocado en la moda es el tema de una forma de pensar el trabajo social, estudiarlo, súper presentista, ¿ya? Así como que en realidad hay que ver la pobreza en tal barrio, de tal región, y hacer un análisis sobre eso ahora, ¿ya? A lo más hacer una trayectoria de una década o qué sé yo. Pero en el fondo, pensar cómo llegamos a este punto que les decía yo en este momento, al principio, este trabajo social sin horizonte político, a este trabajo social que no está opinando, que no se está involucrando con el proceso de transformación que está viviendo la sociedad chilena, comprender eso históricamente no es algo que sea muy bien valorado. Por eso también esas investigaciones son tan ausentes, como les decía yo en un principio. Entonces, una de las cosas que los colegas hicieron, por ejemplo, en el proyecto ese que les presenté, esta malla curricular de la Católica de Valparaíso, esta malla de acá, y que tiene tantos ramos de realidad nacional, ellos empiezan el proyecto de la escuela haciendo un análisis desde la sociedad chilena del siglo XIX, ¿ya? Y con algún antecedente sobre el Chile colonial, ¿ya? De 1500, 1600, ¿ya? Pero sobre todo empiezan a hacer un análisis sobre la sociedad chilena del siglo XIX, ¿ya? Y hacen un análisis histórico sobre la realidad chilena profundamente denso. Y eso les permitió a partir de esa elaboración llegar y decir, bueno, en realidad en esta sociedad que nosotros investigamos, Vicente, por ejemplo, de Paula Freire decía, nosotros nos dimos semanas leyendo a los principales historiadores, a los sociólogos, a la gente que estaba generando pensamientos sobre Chile, y a partir de eso hicimos nuestra propuesta. Ese análisis sobre la realidad, sobre lo que está ocurriendo de forma más integral, no solamente nuestros problemas, porque el trabajo social, lo que nos quiere este modelo actual, lo que nos quiere es que pensemos de la forma más parcelada posible. O sea, que yo estoy en infancia, estoy pensando el problema de la violencia en la infancia, en tal lugar, y me quede ahí. No quiere que yo piense la problemática de la infancia vinculada con otros componentes de otros problemas que se están dando en la sociedad costarricense o chilena, ¿ya? Eso es lo que realmente nos quiere parcelado, nos quiere fragmentado. Entonces, una cosa muy importante es que hay una preocupación por hacer una elaboración teórica, política, sobre la realidad de nuestros países que la reconceptualización hizo con mucha riqueza y con mucho lujo. Entonces, yo creo que esas son algunas cuestiones importantes que por lo menos la reconceptualización nos ayuda y nos permite entender para pensar el Chile actual. Ahora, bueno, yo quería terminar con un tema así como, bueno, no todo tampoco en el Chile actual, no está todo perdido, como no tenemos que ir a la casa y como esperar a que cortarnos las venas y que la sangre se acabe, se desangre completamente. Entonces, ahí yo siento que hay un escenario de importancia. Entonces, como les decía en un principio, conversábamos con este tema de la educación, no solamente está el tema de la educación, sino que está el tema de una crítica al sistema de pensiones, que en el caso chileno, no sé cómo funciona en Costa Rica, pero tenemos un sistema de cotización individual en el cual cada uno, no hay aporte del empleador ni aporte del Estado. Entonces cada uno va cotizando, le pasa su dinero a una empresa privada, que además le cobra una comisión.
por administrársela. Y además de eso, sin que usted le pregunte, agarran su dinero y lo juegan en la bolsa de valores. Y así como la bolsa de valores está así como usted puede ganar, así como usted puede ganar su perder plata. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la crisis que hubo, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que empezó con esta crisis en 2007-2008, hubo pérdidas millonarias en las pensiones de los chilenos y nadie te devolvió nada ni te dio una explicación. O sea, como, lo siento, así funciona el mercado. Entonces, hay un momento, claro, este año en Chile hubo profundas marchas cuestionando este sistema de fondos de pensión privada. Y por ejemplo, otras marchas de las que se han hecho, que por ejemplo, que el tema que yo investigo, contra la mercantilización del agua y contra los modelos de privatización del agua, que nosotros en Chile tenemos un modelo privado de agua en el cual cada uno del Estado te entrega derechos de agua para poder utilizarlos, sea para regar, para minería, para una represa, te lo entrega de forma gratuita y después tú te conviertes en propietario de esa agua y tú puedes comprar, vender, arrendar, intercambiar agua. ¿Ya? Entonces se crea un mercado en el cual hay compra y venta y que circulan millones de dólares comprando y vendiendo agua. Cosa que es absurda, pero pasa desde los años 80. Entonces, miren, en este sentido, yo creo que quiero terminar con esto. Como decía yo, Chile estamos viviendo un momento de cuestionamiento y de fisuras, y yo, que nosotros hablamos como de fisuras, ¿eh? Como que en el fondo, en un momento cuando fue lo del 2011, en la marcha del 2011, hubo algunos teóricos que decían, se está derrumbando el neoliberalismo en Chile, así como esta cuestión se acabó, ¿ya? Nosotros decíamos, mira, la verdad esto es muy exagerado. Y todavía sigue, no estamos en 2017 y la cosa sigue. Entonces no hay un derrumbe, pero sí hay fisuras, sí hay grietas en este modelito. Ya lleva más de 40 años, que se está volviendo ya viejo, ¿no? Cada vez más. También hay un neoliberalismo maduro, que se vuelve más lento para poder responder a los cuestionamientos que están aumentando. Entonces, yo creo que hay posibilidades y hay fisuras también dentro del trabajo social en este escenario. Y yo creo que por lo menos hay dos cosas que sí que pueden ayudar bastante. Lo primero es la experiencia de lucha de los estudiantes de trabajo social en estas movilizaciones del movimiento estudiantil en el año 2012. Los estudiantes de trabajo social fueron protagónicos de las movilizaciones. Muchos de los estudiantes que estaban movilizados y que estuvieron defendiendo de forma más férrea la propuesta de educación pública fueron los estudiantes de trabajo social. Entonces eso no es casual. Lo que no ha pasado es que, claro, los estudiantes de trabajo social se han politizado, han cuestionado y han llevado una lucha, pero lo que no ha pasado es como este viaje interno, así como, bueno, ya. De hecho, lo conversábamos con algunos estudiantes, así como, bueno, está bien, se cuestionó la educación y todo, pero ahora, ¿cuál es el cuestionamiento que hacen al trabajo social actual? Luego de esa experiencia que tuvieron de organización y de cuestionamiento. Entonces, dice, bueno, de hecho, como lo decíamos con algunos estudiantes, y ellos decían de broma, dicen, miren, estamos luchando contra la privatización de la educación, o sea, como, denos un tiempo también, o sea, también, como que no es cosa fácil también. Pero claro, yo creo que esa experiencia de organización y de politización que tienen los estudiantes de trabajo social es un camino que puede ayudar a que este trabajo social se ventile y se abra a esta coyuntura política que está viviendo en Chile. Y la otra cosa que me parece bien interesante tiene que ver dentro del mundo profesional, ¿ya? Que contradictoriamente nuestra organización profesional, que es el Colegio de Trabajadores Sociales, se ha mantenido bastante quieto y bastante como moderado respecto a todo este proceso que ocurrió en Chile, pero yo tengo, por lo menos yo veo como una posibilidad en lo que sería la revuelta de los precarizados. ¿Qué quiere decir la revuelta de los precarizados en el trabajo social? De que el principal empleador de los trabajadores sociales es el Estado. Me imagino acá es una situación similar. Pero muchos de ellos son de forma indirecta, son de forma tercerizada, a través de organizaciones privadas, ¿no es cierto?, como supuestamente sin fines de lucro, pero muchas sí tienen fines de lucro, y emplean trabajadores sociales, algunos de forma bien precaria. Incluso hay algunos que ni siquiera tienen contratos, llevan 10, 12 años trabajando, y no tienen contrato de trabajo, sino que tienen una cosa que nosotros decimos boletear, que es tener un contrato como prestador de servicio. Entonces tú no ganas antigüedad, si te ocurre algún accidente cuando va a algún trabajo de terreno, problema tuyo, porque no tienes seguridad cubierta y tampoco tienes derechos previsionales de seguridad social. Entonces, esto ya es una experiencia que viene ocurriendo hace décadas. Y lo que es interesante es que desde esa precariedad que uno dice así como no, en realidad las organizaciones formales, los sindicatos, los colegios profesionales, donde va a surgir la organización,
desde esa precariedad, así como estar tú en un lugar súper aislado, ha surgido una organización de trabajadores sociales, de trabajadores del área social, que son justamente en situación de precarización, en situación de boleteo, en las peores condiciones laborales. Entonces, ese grupo de trabajadores sociales que vivió, le ha tocado bailar con la... que le tocaba la peor parte, ¿ya? Le tocaba la peor parte del modelo dentro del trabajo social, han sido justamente lo que están politizando y lo que están cuestionando el actual trabajo social, que no está opinando y no está, en el fondo, luchando, en realidad, luchando para que esta realidad se modifique. Entonces yo, por lo menos dentro del trabajo social, creo que esos son dos caminos, dos posibles fisuras para que podamos construir un trabajo social diferente en Chile. Eso sería. Gracias. Un espacio para preguntas, comentarios. No les dé miedillo, láncense una vez a hacer preguntas. Y aprovechemos que tenemos a alguien que justamente de ese contexto, que ninguna de las otras, del otro grupo más de esa posibilidad, así que pues aprovechemos al máximo eso. Una pregunta sobre la Unidad Popular, digamos, ¿el proyecto de socialismo sigue en pie o se ha abandonado? Claro, lo que pasa es que, bueno, por un tema de tiempo y un tema de foco, yo no conversé un poco sobre lo que pasó después, ¿no? Como que hablé del presente y la Unidad Popular. Pero, así como en el caso de Chile, nosotros tuvimos una de las experiencias como más avanzada, así como un proyecto de transformación social en América Latina, así como fue un proceso muy, muy avanzado, muy, muy radical, en cierta forma, la respuesta también fue profundamente radical, ¿no es cierto? Y no es por acaso de que en el caso de Chile, nosotros habíamos tenido una de las dictaduras militares, civiles y militares más sangrientas y más destructivas de nuestros países de América Latina. Los militares decían claramente, de plano que decían, tenemos que extirpar el cáncer marxista, ¿ya? Y esa figura de la extirpación es muy, a mí me parece que es muy importante para comprender lo que pasó, porque no es solamente un tema de como de cerrar ciertos espacios para que este sector que yo derroqué, ¿no es cierto?, vuelva a entrar, sino que en el fondo es la eliminación. La eliminación física, la eliminación cultural también, de todo ese grupo de la población y las formas de pensamiento que esa población tenía. Entonces, claro, además de la cantidad bestial de personas que fueron asesinadas, que fueron desaparecidas, que fueron torturadas y que fueron exiliadas, ¿ya? Se cerraron completamente las puertas para que el pensamiento de izquierda y la idea socialismo de esa época pudiera volver, ¿ya? Entonces, una cosa muy importante fue también en el caso de Chile, es que fue muy reciente la adopción del neoliberalismo. El golpe fue en el 73 y ya en el 75 hubo 2 años como de disputa entre los mismos militares y los civiles, o sea, como qué proyecto, o sea, un proyecto más como nacional desarrollista, que era como seguir un poco con esta idea que les decía del Estado de compromiso, o llegan estos nuevos intelectuales formados en la Universidad de Chicago que planteaban hacer el neoliberalismo, que estaba con esta propuesta. Entonces en 75 gana la propuesta del neoliberalismo. Entonces el neoliberalismo y Pinochet, ¿no es cierto?, que fue uno de los que adoptó como suyo el proyecto neoliberalismo, es un discurso que tiene un relato muy fuerte de novedad y un discurso muy fundacional, en el fondo. Acá vamos a crear una nueva sociedad chilena. Vamos a salvar a esta sociedad del peligro del peligro comunista, ¿no es cierto?, y que se convirtiera en Cuba y alguna cosa así, y vamos a construir una nueva sociedad. Entonces, esta nueva sociedad ya bajo los pilares del libre mercado, ¿no es cierto?, y que eso organice los distintos ámbitos de la vida en comunidad, fue muy fuerte. Entonces, por ejemplo, hubo una cierta recuperación económica en los primeros años, se habló de un milagro, así como estamos, ven, estamos salvando al país, ven que esta cosa está yendo para adelante. Claro que después hubo una crisis en el año 84-85 en el cual la banca quebró, el Estado tuvo que estatizar la deuda de la banca,
que son las contradicciones que tiene el neoliberalismo, ¿no? Que por eso está ese chiste que dice neoliberalismo es socialismo para ricos, capitalismo para pobres, ¿no? Porque claro, en el fondo, el neoliberalismo, ¿cuál es la onda de lo que dice? El Estado tiene que intervenir lo menos posible en la actividad económica, ¿no es cierto?, del país. Pero hubo una crisis y el Estado lo que hizo fue comprar la deuda de la banca, ¿no es cierto? Y la adquirió como deuda del Estado. Entonces, neoliberalismo, así como el poco intervencionismo, esa cuestión es, yo no me la creo. Entonces, bueno, lo que pasó, empezó a ser un dato muy fuerte, y lo que se hizo también dentro de las universidades fue de que se reprimió completamente a lo que era, lo que sería la inserción del pensamiento crítico también. Entonces, hasta solo durante esos 17 años de dictadura, no hubo ningún espacio institucional en el cual este tipo de mirada se pudiera llevar a cabo. Y ahora lo que pasó en Chile también es que también está la coyuntura internacional, ¿no? En el fondo, Chile vuelve a la democracia, entre comillas, con esta democracia pactada entre las fuerzas políticas y los militares. Que para que se hagan una idea de lo pactado que es, Pinochet salió del poder en 90. Y usted dice, bueno, ya este tipo se fue para su casa, o lo van a procesar por la violación de derechos humanos. No, el tipo no se fue para ningún lado. O sea, no se fue para su casa, se siguió siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hasta mediados de los 90. ¿Ya? Esa es la transición a la democracia que estamos hablando que ocurrió en Chile. Entonces, bueno, estamos en los años 90. ¿Qué pasa en los años 90? La previa del año 90, se cae el muro de Berlín, se acaba la Unión Soviética, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tuviera algún olor, ¿no es cierto?, a propuestas socialistas, ya como que también, así como, no, esto no está, esto como que ya no pega, esto como que no está de moda y todo el asunto. Y las élites políticas que fueron, de cierta forma, socialistas en esa época, muchos se exilian en Europa y agarran toda esta renovación del pensamiento de la izquierda, de la socialdemocracia de los años 80. Entonces vuelven así como, no, en realidad, ¿saben qué, chicos? En realidad estábamos equivocados. Esta cosa del socialismo es, no viene. Era como que, ya era como que son cosas del pasado, nos confundimos, éramos muy jóvenes, no sé. Entonces, los años 90 sobre todo es un periodo de apagamiento, así, no sé portugués, pero de como de oscuridad del pensamiento crítico muy fuerte. Ha sido más reciente, yo diría en la última década, es de que Chile se ha abierto más a tener otras perspectivas. Por ejemplo, el tema de que uno tuviera clases de Marx en la universidad es algo que es reciente, ¿ya? Es una cosa porque estaba muy supuestamente ideologizado, así como que estudiar marxismo es algo ideologizado, es algo que es solamente político, que no tiene que ver con una universidad. De hecho, es una anécdota, así como nuestros amigos estudiantes de trabajo social en los 80 nos relataban de que cuando tenían sociología 1 o 2, no sé, y le explicaban como la diferencia que había entre distintos grupos sociales, que así hablaban, diferentes grupos sociales, hablaban de que, entonces, ¿qué es lo que hacían? Los profesores usaban metáforas. Hablaban de que habían grupos que eran las abejitas, ¿ya? Y habían grupos que eran los caballitos, ¿no es cierto? Entonces eran grupos sociales que tenían características distintas, pero todas formaban parte del reino animal, ¿ya? Entonces estamos hablando de ese nivel de enseñanza y de formación universitaria que viene de los años 80, de los 70 y 80 en Chile, y que ahora yo siento que se va abriendo. Por eso les decía de que estamos en un momento de fisura, porque en el caso de algunos otros colegas, de algunos de las ciencias sociales, ha habido mayor producción, ha habido mayores intentos de incorporar también así como el pensamiento crítico en la universidad. Por ejemplo, el tema de la abertura del pensamiento latinoamericano. Eso en Chile también es muy reciente. Porque en realidad con la dictadura, y sobre todo por el año 90, el privilegio que se hace al norte, ¿no es cierto?, a la producción que se hace en Estados Unidos y en Europa, era hegemonizaba casi completamente el panorama intelectual en Chile. Entonces, como leer autores así como mexicanos, leer autores peruanos, bolivianos, gente que pensara desde América Latina, la de Ayala, era casi inexistente. Entonces, toda esta renovación es mucho más reciente, más de las últimas décadas. Eso te diría. ¿Está bien? Bueno, yo la primera vez que viajo a Chile, tengo la sorpresa o la dicha de encontrarme a Pinochet detenido en Inglaterra, que fue en el 98. Y fue para el Seminario Latinoamericano de Escuelas. Una cosa que me sorprendió mucho fue que, digamos, mi persona, Carlos Montaño, llevando a guerra,
propiciando la elaboración de otro pensamiento sobre el tema Pinochet, ¿verdad? Y lo primero que pasó fue que nos costó un mundo que nos prestara una computadora para pasarlo. Ningún administrativo quería pasar, prestar. Y después, cuando llegó el momento de la votación, quienes votamos fueron los latinoamericanos, no los chilenos. Los chilenos tenían un pánico enorme, ¿verdad? Entonces, una pregunta que yo me hacía que concateno con una situación que ocurrió acá, que me preguntaba acá, es: ¿qué pasó con sus fardos sociales de la reconceptualización? Aquí, un compañero de esa época nos decía: bueno, y sí, salimos de la universidad y el sistema nos comió. Hicimos algunas reformas, hicimos algunos cambios, pero aquel sueño de la reconceptualización, aquella lucha, aquella utopía, no se pudo expresar, trasladar, como se imaginaba acá. ¿Qué pasó en Chile en esa situación? Ah, bueno, además de la gran cantidad de, como 50 de estos colegas que mueren estudiantes, ¿verdad? Que, sí. Y además los que tienen que huir del país. Claro. Sí, bueno, es como en ese contexto, o sea, es una situación súper complicada la que vivieron todos esos colegas, ¿no? O sea, porque no es cualquier cosa que un aparato militar te esté reprimiendo y te esté buscando por todos lados para hacerte daño, ¿no? Entonces, ahí cada una de las decisiones y caminos son respetables, ¿no? Y también entendibles. Una parte de estos profesionales que se quedó en Chile, ¿no es cierto?, fue mucho al campo de la defensa de los derechos humanos, ¿ya? Ahí en un principio, ya desde el 73-74, ya hay una, la Iglesia Católica sobre todo, se forma lo que se llama la FASIC, que era una fundación, ¿no es cierto?, de apoyo de la Iglesia a gente que empieza a ser víctima de represión política, ¿ya? Entonces, muchos trabajadores sociales, y bueno, que eso es interesante también, muchos trabajadores sociales que estaban en este esquema, sobre todo de cuestionamiento del trabajo social tradicional, de que estaba muy vinculado a la figura del grupo, o sea, la figura del caso, por ejemplo, tuvo que pasar a trabajar con familias de detenidos desaparecidos, familias de detenidos, familias de torturados, hacer un trabajo social en esa dimensión, ¿ya? Entonces, hubo muchos trabajadores que se dedicaron a esa labor, y algunos también empezaron a trabajar, con la medida que se fueron abriendo ciertas posibilidades, a trabajar en los barrios más afectados por la represión política, y empezaron a hacer trabajo de educación popular sobre todo, ¿ya? Ahí hay una experiencia muy rica, sobre todo en los años 80, de la formación del colectivo de trabajo social en Chile, donde se empieza a ver justamente que es un problema también, o sea, como ciertas cuestiones, digamos, como más prácticas, más de la intervención, de que la reconceptualización no había conseguido dar abasto, dar cuenta, ¿ya? Entonces, como que, claro, había toda una perspectiva teórica muy densa, muy fuerte, que se trató de plasmar en un trabajo, pero que tuvo poco periodo también de ensayo, de reflexión sobre la dimensión más de la intervención, que cuando ellos tienen que enfrentar ese momento, sin el apoyo de la academia, tampoco sin ese diálogo, se hace otro trabajo social en esa época. Entonces ahí, por ejemplo, en el año 80 ya se marca, por ejemplo, la influencia de la cooperación internacional, ¿ya? Empiezan a surgir mucho financiamiento, empiezan a surgir ONGs que empiezan a recibir apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional, donde se empiezan a ver, por ejemplo, proyectos como el Estado se resta bastante de todo lo que tiene que ver con la acción social, la política social en las periferias urbanas, en las poblaciones que decimos nosotros y en los lugares más del campo. Ahí empieza con mucha fuerza la ONG. Y ahí es un espacio para justamente darle un espacio laboral a muchos de esos profesionales que se vieron completamente excluidos del Estado y excluidos de la universidad. Entonces, bueno, ahí se da un proceso interesante también de reflexión, sobre todo a partir de la educación popular y del tema, por ejemplo, vinculado con aspectos más materiales, así como el tema de la vivienda, la autoconstrucción, el saneamiento básico, el trabajo, temas también de violencia de género, que se empiezan a ver en esa época. Pero, claro, lo que ocurre es que no se... La urgencia de la práctica también, la urgencia de lo que estaba ocurriendo en ese Chile,
también distanció mucho de la reflexión teórica a sus colegas. ¿Ya? En ese sentido, yo lo que les digo, así como yo siento que el trabajo social, crítico, alternativo, como le quiera decir usted, hizo lo que pudo en esa época. O sea, como que con esas condiciones fue muy difícil que se pudiera hacer otra elaboración, o por ejemplo una revisión crítica, así como muy acabada, muy densa, sobre la producción de la reconceptualización. Eso fue muy duro, eso era muy difícil de hacer en ese contexto. Lo que pudieron hacer fueron más los colegas que estaban en el exilio, ¿no? Que es el caso de Teresita Quirón, ¿no es cierto? El caso de Diego Palma, que fueron algunos chilenos que se fueron al exilio, el caso también del colega que fue de Celats, de Concepción. Ah, Luis Aranea. Luis Aranea, justamente. El que fue el caso de esos chilenos que salieron, y ahí hicieron una producción muy importante de cuestionamiento, reflexión sobre lo que había sido la experiencia de la reconceptualización en Chile y en América Latina. Pero la mayoría de los colegas no tuvo esa posibilidad, ¿ya? Y ahí es distinta la trayectoria a lo que, por ejemplo, uno puede ver con el caso de otras dictaduras, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no es cierto? Que en el caso de Brasil nosotros le decimos, no, nosotros discutíamos con los colegas brasileños, que decían, no, pero nosotros también fuimos reprimidos con la dictadura y todo. Le decíamos, sí, es verdad, y no vamos a negar que hubo una represión también en Brasil, pero en el Brasil de la dictadura, en los años 70, en los años 78, 79, los colegas estaban teniendo seminarios sobre Marx en la universidad, en dictadura, ¿ya? Cosa que en Chile era completamente impensada, ¿ya? Por ejemplo, la Marilda Yamamoto, su libro clásico que es de Relaciones Sociales y Trabajo Social, que hizo en conjunto con Carvalho, fue en esa época que lo empezó a elaborar en 79 a partir de un proyecto de Celat. Entonces es un contexto bien distinto de posibilidades. Por ejemplo, el posgrado, la maestría en trabajo social empieza en los finales de los 70, 80 en Brasil. Entonces, cosa que en Chile es tardío de los años 90, finales de los 90. Entonces, por eso es muy importante comprender la relación del trabajo social con el contexto sociopolítico, sociohistórico en el cual nosotros estamos, ¿no? Porque eso condiciona mucho las posibilidades que la profesión tiene para poder enfrentar y para poder hacer un camino, un proyecto profesional distinto. Entonces, me parece que esas son algunas cosas que se me vienen de lo que comentaba. Sí. Es que me interesa saber cómo, porque Chile tenía como mayor apertura a las ideas socialistas, si en los otros países, bueno, en algunos, estaba como más satanizada las ideas de izquierda. Qué bueno. Mira, esto viene así como al voleo, así como lo que se me viene a mí. Yo creo que, por ejemplo, tampoco era así como tan, así como que era como una isla, así como un oasis dentro de un desierto de pensamiento crítico y todo. O sea, estaban ocurriendo cosas, América Latina estaba movida en varios países, ¿ya? Tampoco no es como que Chile era lo único, la vanguardia y lo demás, todo, pero sí es verdad que en Chile había mayores condiciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas yo creo que son importantes? Una cosa importante tiene que ver con la formación del movimiento operario en Chile, que es anterior a otros países de América Latina. En el caso de Chile, nosotros que tuvimos con la experiencia de los trabajadores, de los obreros mineros, ya a finales del siglo XIX. ¿No es cierto? Que después miran, ¿no es cierto?, todo lo que es los trabajadores del cobre y todo. Ya hay una experiencia de formación de una clase operaria, ¿no es cierto?, que es anterior a otros países de América Latina. Entonces, hay una experiencia también de organización política que les permite cuestionar y en el fondo disputar al Estado ya tempranamente, en esa época, la conformación del Estado y las demandas sociales dentro de ese Estado, ¿ya? Entonces, yo creo que eso me parece muy, muy importante. De hecho, como que vale la pena el movimiento de trabajadores en Chile se caracterizó incluso por formas incluso muy fuertes como de autogestión, con el tema como de las mancomunales, las cajas de ahorro, las formas de solidaridad entre los trabajadores, ya empiezan muy desde el final del siglo XIX. Entonces, bueno, eso también lleva a que en el principio del siglo XX se viven en Chile una de las masacres de trabajadores muy, muy duras, ¿no es cierto?
Nosotros tuvimos uno del caso más emblemático, el de la escuela de Santa María de Iquique, en el norte del país, que se reprima a los trabajadores del salitre, que bajan desde la mina hasta la ciudad a exigir demanda. Entonces, eso, por ejemplo, marca la formación, por ejemplo, de los partidos de izquierda, ¿ya? Justamente un trabajador que era, ¿cómo se llama esto de las letras, el taquígrafo? ¿Cómo se llama de las letras que los trabajadores, que por ejemplo los periódicos que tienen para importar? Las imprentas, sí. Claro, pero los trabajadores de ahí, los tipógrafos. Un trabajador que estuvo en las minas también, que fue tipógrafo, fue Luis Emilio Lacabarren, que fue el fundador del Partido Comunista en Chile. Entonces, yo creo que esa experiencia de organización influenció mucho en el caso de Chile. Y yo creo que también otras cosas tienen que ver, entonces claro, la inserción de la clase trabajadora, como el nacimiento y la formación de la clase trabajadora más inicial, empieza a influenciar los partidos de izquierda también bien tempranamente, ¿ya? Y además de eso, yo creo que también lo que pasa es que Chile tiene una diferencia de otros países también en lo que tiene que ver con la relación entre las élites políticas, ¿ya? Porque, por ejemplo, bueno, la mayoría de los países, yo no conozco más la historia de los países de Sudamérica, pero como que el siglo XIX fue una disputa muy grande entre liberales y conservadores, ¿ya? ¿No es cierto? Y hay países como Colombia, que se estuvieron matando entre liberales y conservadores durante gran parte del siglo XIX, gran parte del siglo XX, incluso, y bueno, eso es lo que forma parte de la guerra actual que hay en Colombia, cuando después se forman las fuerzas políticas de izquierda y configuran el escenario actual, ¿no es cierto?, por el paramilitar y todo. Pero bueno, pero hay un escenario fuertemente conflictivo. En Chile hay una disputa entre las fuerzas políticas que en ese tiempo estaban en clave liberal y conservador, que representaban grupos de la sociedad distinta, ¿no es cierto?, como más naciente los banqueros urbanos, como más la agricultura, pero que se da de forma muy intensa, pero se resuelve de forma más temprana. Entonces, en Chile hay una idea del orden político muy fuerte y que fue lo que gatilla, por ejemplo, experiencias como el Estado asistencial, ¿no es cierto? Como que en Chile la élite política, así como esto ya es muy en bruto, pero como que los tipos se dan cuenta, así como mi mentalidad, ya, no nos peleemos, gobernemos esta gente, ¿ya? Y lo que hagamos es que, bueno, conformemos un Estado y vamos insertando ciertas demandas de esta gente, de este populacho, ¿no es cierto? Pero en el fondo vamos afirmándonos nosotros y vamos manteniendo nuestro poder. Entonces, lo que ocurre con el Estado asistencial y con las políticas, por ejemplo, de habitación obrera, de salud, que influyen mucho en la formación del trabajo social, como les decía yo en el 25, van conformando un Estado un poco más sólido también, y que en esa estabilidad política le va dando una cierta espacio marginal también a que ciertas fuerzas políticas tengan una cierta participación. Yo les digo, como les decía, eso fue bastante intermitente, o sea, como que durante este estado de compromiso que les decía yo, como que se reconocían los partidos, incluso algunas alianzas, los socialistas y comunistas participaron en algunas alianzas de algunos gobiernos, pero había momentos en los cuales decían, ya, no, esta gente se está poniendo así como ya, muy, muy así como está pidiendo mucho, los sacamos y los reprimimos y los censuramos, están prohibidos. Que fue el caso, por ejemplo, del Partido Comunista, que fue prohibido durante parte de los años 40 y 50. Entonces, claro, ese Estado, que es distinto a otros países, bueno, y también yo siento que la experiencia, entonces yo creo que hay una experiencia del Estado distinta, ¿ya? Y una tercera cosa vinculada a las dos cosas anteriores, yo creo que tiene que ver con que la experiencia de organización, nosotros no tuvimos tan fuerte estas figuras como de gobiernos populistas, que sí tuvieron, que de cierta forma cooptaron mucho a los sectores populares, que pues, estoy pensando por ejemplo el caso de Argentina con Perón y el caso de Brasil con Getúlio Vargas, ¿ya? Que fueron gobiernos profundamente carismáticos, que estas cosas que es difícil entender, bueno, este tipo, ¿qué es? Así como, ¿con qué me viene? ¿Ya? Que hizo pactos con las burguesías industriales y además hizo pactos con los trabajadores, sobre todo con los sindicatos, ¿ya? Entonces, esas experiencias corporativas muy cooptadas por el Estado y por estos gobiernos de clase populista, nosotros en el caso de Chile no lo tuvimos. Entonces, hay una cierta independencia, una cierta autonomía que fue construyendo el movimiento de trabajadores en Chile, que es distinta a esas experiencias, por lo menos que yo conozco, que son en el Cono Sur.
Entonces ahí se va formando un caldo ahí de cultivo. Deben haber más cosas, pero en realidad lo que se me viene... Pero una pregunta que nos tenemos que hacer más, yo creo, también en Chile, o sea, como, ¿qué fue lo que generó? ¿Cuáles son las condiciones que generaron esto? ¿No es cierto? Eso. Pues hablaba como del trabajo social en los sectores populares, así, pero yo me imagino que es como más independiente. ¿Qué posición tenía la escuela? ¿La escuela de trabajo social? Ajá. No, mira, lo que fue interesante de esa época es que justamente muchas escuelas de trabajo social, sí, como institucionalmente, sí se abocaron a la tarea de tener aproximarse a, y tener un compromiso más sustantivo con los sectores populares. Entonces, por ejemplo, ese proyecto de escuela de la Católica de Valparaíso de 71 define claramente eso, así como que el trabajo social, su objetivo y todo, tiene que ver con, en el fondo, el cambio, la transformación de la sociedad y nuestro, en un compromiso con los sectores populares. Entonces, son proyectos, digamos, a nivel institucional. O sea, en este caso, por ejemplo, algunas escuelas se plasmó ya como en una cosa más consensuada en un proyecto de escuela nuevo, ¿no es cierto? Que fue en el caso de la Católica y en el caso de otras experiencias en otras ciudades un poco más pequeñas como Osorno. Pero en el caso de otras escuelas, espero que había pugna, ¿no es cierto? Había pugna y había perspectivas también que estaban en conflicto, ¿ya? Pero una parte importante de los profesores, ¿no es cierto? Y de los estudiantes que se van formando y empiezan a asumir como docentes en la escuela, empiezan a incentivar de que se den este tipo de acciones. Entonces, por ejemplo, se empiezan a modificar las prácticas profesionales, ¿ya? Entonces, ya más de hacer, en vez de hacer en la junta de beneficencia, no sé qué, empiezan a no, vamos a hacer en el sindicato campesino tanto, ¿ya? O incluso con esta experiencia que le decía yo de los cordones industriales, la Teresa Quiroz, ¿no es cierto? Teresa Quiroz, que era profesora de la Católica de Santiago, así hicieron prácticas de trabajo social en estas fábricas ocupadas por los trabajadores. Entonces, los profesores estaban comprometidos en ese ámbito, no la totalidad, ¿no? Pero sí una parte importante de estos trabajadores sociales de la época. Ahora, lo que es tristemente interesante es que en el mundo del gremio no se daba la misma situación, digamos, en el ámbito de la asociación, en el Colegio de Trabajadores Sociales. El gremio de trabajadores sociales de la época era profundamente reaccionario y estaba en contra del gobierno de Allende, y de hecho en los meses del año 73 saca una declaración pública en contra del gobierno de Allende, ¿ya? Incluso posteriormente de apoyo al golpe de Estado, ¿ya? Entonces, también, bueno, para ver cuáles eran las... No estaban todos así como reconceptualizados, ¿me entiendes? Sobre todo, bueno, y ese fue un problema, una limitación también de la reconceptualización, de que se plasmó, se redujo a los docentes y estudiantes que estaban en la época a los lugares de práctica en los cuales sí hubo acuerdos, que habían sí trabajadores sociales que estaban en la perspectiva, y los movimientos con los cuales se trabajaban. Pero una parte importante del mundo profesional que no se había impactado y e incluso era contrario a lo que estaba pasando. Bueno, ahora se estaba hablando de que ya actualmente se han hecho unas fisuras en lo que es el gobierno del modelo neoliberalista. Pero, bueno, igual estábamos viendo las imágenes que ya son muchas personas descontentas con lo que es la situación de la educación, el acceso al agua y esas cosas. Pero, sin embargo, ya el modelo neoliberalista en Chile dice usted que lleva 40 años. Entonces, ¿cuál es ese factor que no ha permitido que esas fisuras pasen a ser más que fisuras en esos 40 años? O sea, ¿cuál es ese factor que mantiene todavía el modelo neoliberalista en Chile y no permite que ya esas fisuras pasen a ser algo más? También es un tema de las preguntas. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que... Bueno, primero está la figura de dictadura, ¿sabes? Como de esos 42 años, 17 años de esos 42 fueron en dictadura. Y una dictadura feroz en ese sentido. Entonces, hubo mucho movimiento social en la época de los 80, sobre todo a partir del 82, 83, contra
contra la dictadura de Pinochet y las consecuencias, la precarización que había y todo el asunto. Hubo una movilización social importante, ¿no es cierto? Pero lo que se veía más en el horizonte, que también tiene que ver con cómo se van construyendo el problema político en las distintas épocas, ¿no? Había una crítica al modelo económico y todo, pero lo que más estaba colocado era la vuelta a la democracia, la recuperación de la democracia, que se fuera. Aparte también era muy icónica la cosa, era como que abajo Pinochet, abajo esta figura, que se fuera Pinochet, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese fue el foco de la discusión política y ahí las élites políticas, las renovadas élites políticas, que ahí fue lo que se llamaba, después se llamó la Concertación de Partidos por la Democracia, que ahora se llaman la Nueva Mayoría, que algunos le decimos la Nueva Pillería. Lo que hizo, bueno, que agrupó a la vieja democracia cristiana, que había sido, golpista, ¿no? Y a las fuerzas renovadas del socialismo, ¿no es cierto?, la socialdemocracia, decidieron tomar la estrategia de hacer esta negociación pactada, esta democracia pactada. Entonces lo que se hizo fue, en el fondo, un relato muy fuerte de que se iba a conquistar la democracia a través de las urnas, así como que también con este relato de la particularidad de Chile, así como que es muy fuerte la figura del orden en Chile, la figura del orden, la gobernabilidad, como estas cosas como que desestabilicen al país, que no mantengamos en orden. Entonces, así como la figura siempre fue mantener la gobernabilidad del país. Entonces, lo que se hizo fue de que se hizo esta negociación entre las élites políticas renovadas, ¿no es cierto?, y los sectores de la derecha y los militares para poder hacer esta entrega del poder, ¿no es cierto? Entonces, esta entrega del poder implicaba de que el movimiento social, de cierta forma, tenía que irse para la casa también. Y así como que, chiquillos, ya conquistamos la democracia, y en realidad el esfuerzo que hicieron estuvo bueno, pero ya está, ya lo logramos. Entonces ahora toda la lucha y la disputa va a ser en transformar el Estado, hacer una nueva institucionalidad democrática, ¿ya? Mucha gente que estuvo en el movimiento social empieza a participar del Estado también, empieza a llegar al Estado, con toda la experiencia que tiene estar en el Estado, ¿no? Que esa relación de cooptación también que se da y como abducción, así como que tiene el mismo Estado. Entonces, lo que ocurre ahí, bueno, y el eslogan, para hacerse una idea, del presidente que asume, que fue el presidente golpista de la democracia cristiana en esa época, ¿no?, es: vamos a hacer democracia en la medida de lo posible, ¿no? Ese era el eslogan que tipo decía, democracia en la medida de lo posible. Entonces, ese era el escenario. Entonces, los años 90 son años de profunda desmovilización, ¿ya? Y son de profunda desmovilización que coinciden también con años de crecimiento económico. En el fondo, toda la arquitectura que hace la dictadura y que hace el neoliberalismo en los años 70, 80, ¿ya?, que tuvo costos sociales, porque es también una diferencia con Chile y con otros países, ¿no? En muchos países la decisión política de políticas neoliberales más duras fue durante los años 90, ¿no es cierto? Que tenía que, a pesar de todas las limitancias que tiene nuestra democracia, tuvo una posibilidad de contestación, de resistencia distinta a lo que era que fuera en un periodo de fuerte represión de dictadura, ¿ya? Entonces, y por eso también, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, hubo resistencia en los años 90 en Argentina contra el neoliberalismo muy fuerte. Algunas medidas incluso tuvieron que retroceder, algunas avanzaron, otras retrocedieron. En el caso de Chile no hubo esa capacidad de resistencia en esos años más duros donde se hizo el diseño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes los 70 y los 80 que se deja montadito un modelo que ya tuvo todos los costos sociales, que ya mandó a más de la mitad de la población a la pobreza, pero no había, en el fondo, había tanta represión que no había posibilidad de contestar eso, y ya tiene el modelito armado. Entonces, empieza el año 90 y encima empieza todo un auge económico. Y el gobierno que llega dice: mira, vamos a adoptar este modelo y lo vamos a corregir, ¿ya? Entonces esto ya va a dejar de ser un neoliberalismo, va a ser, digamos, un crecimiento con igualdad, ¿sí? Vamos a hacer crecimiento económico, vamos a hacer ciertas reformas para mejorar el tema. Entonces, claro, ahí también están los componentes culturales, porque como decía yo, que el neoliberalismo es un sistema, es un relato muy fundacional, así como que estamos haciendo un nuevo país y todo eso. Como hay crecimiento económico y también se incrementa la capacidad de endeudamiento, la gente en Chile se empieza a creer el cuento. Se empieza a creer el cuento de que en realidad sí estamos bien, en realidad este modelo no tiene sus cosas malas y todo, pero como que igual no sirve, ¿no? Entonces, sobre todo hasta el año 97-98, ¿no?, hay un crecimiento fuerte, que es verdad,
la capacidad de consumo de la familia en Chile crece, disminuye la pobreza, ¿ya? Y de hecho empieza como todo un tema de, que es muy fuerte de como la visión del país respecto a otros países de América Latina, ¿ya? Estaba muy fuerte en ese tiempo lo de los tigres asiáticos, ¿ya? Y se empieza a hablar de que Chile era un jaguar, el jaguar de Latinoamérica, ¿ya? Y que éramos, incluso éramos distintos a nuestros vecinos, así como que no, los peruanos que tienen sus problemas, que no crecen, no, los argentinos, no. Como que Chile es algo distinto, ¿ya? Entonces ese mito es muy fuerte durante los 90. ¿Qué pasa? Que empieza la crisis asiática, la apertura que viene de Chile comercial, como empieza a ser tratado de libre comercio con medio mundo, lo vuelve muy, muy, muy vulnerable a la dinámica económica global. Entonces hay un impacto económico muy fuerte, y ahí, sobre todo en el año 2000, se empiezan a ver algunas consecuencias. Pero aún, y ahí empiezan ciertos movimientos críticos, pero aún a nivel muy germinal, ¿ya? Entonces, yo creo que hay una maduración del movimiento social también en Chile, que se plasma mucho en el caso de los estudiantes, pero no solamente en el caso de los estudiantes, o sea, cada vez se empieza, lo que ocurre es que este mito que fue muy fuerte en los 90 se empieza a evidenciar cada vez más los límites que tiene. Pero ha sido paulatino, no ha sido, ha sido lento en que nos peguemos así como, oye, en realidad esto no es tan bueno, ¿ya? Entonces, eso ha sido paulatino, y ahora estamos en un momento en el cual hay un cuestionamiento un poco más profundo y más como estructural, ¿ya? Por esos mismos tiempos también de que tuvo también ese proceso de movilización que hubo en el país. ¿Cachan? Entonces yo creo que por eso que es ahora. ¿Ya? Sí. Dejamos. Oye, tenía más preguntas, pero el almuerzo que. Ah, bueno. ¿Ya estamos a la hora ya? Sí, ya estamos en la hora. Ya estamos a comenzar la clase, más bien. Bueno, a las chicas agradecerles por sus preguntas y por sus comentarios que dicha que nos hacen, porque cada día vamos mejorando esa materia. Agradecerles nuevamente, agradecerles por estar acá. Para mí ha sido un gran placer, para nuestra comunidad académica también. Y ojalá que no sea la única vez, que no se vaya pasando por acá, igual venga también por comentarnos ya los resultados de la investigación. Entonces, nuevamente, un aplauso, compañeros.